resumen del partido en la voz de Maximiliano Mendaña. Un partidazo, la verdad, ¿no? Un tiempo muy marcado de un lado a otro. Lo habíamos dicho, el primer tiempo para Manucci, evidentemente, que se va con un 2-1, pero reacciona muy bien Ayacucho en el segundo tiempo. Acá está la jugada del primer gol, el cambio de orientación, aparece Ferucho en diagonal, con perfil cambiado, la pared con Dioses, toca, va a buscar, se vuelve opción. Hay un reclamo de falta que no existe, sigue Rabanal la jugada. Y después todos mirando la pelota, todos distraídos con el balón, pero nadie referenciando a Relly, que hoy era el 9 de Manucci. Acá está, una falta que reclama Ferucho que no existe, esa es la verdad, pero que le da continuidad a la jugada muy bien Rabanal. Rabanal no se queda reclamando, no se desentiende, no levanta un brazo, no pide una falta, sino que le da continuidad. Después esto, el despeje por parte de Javier Núñez, el error de cálculo por parte de Delgado, que deja que la pelota de bote, que no ataca el balón, y después la avivada de Relly Fernández, que le gana. Acá vamos a ver cómo le gana, porque salta, mientras que el Flaco Delgado por ahí la quiere jugar con el pie. Y Fuentes hoy con mucha llegada a área rival. Se ponía 2-0 Manucci. Y la verdad que el trámite del partido marcaba que Manucci tenía que ir ganándolo 2-0. Después esto, la bandeira arranca en su campo. Va a descargar con Sosa. Y el error de Manucci, primero, superioridad numérica en esa jugada de Ayacucho. Empiezan a agrandar, 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 a temporizar. Nadie le quiere tapar el remate. Y se da cuenta de eso Sosa. Está bien agrandar y temporizar, pero hasta cierto punto. No cuando se están metiendo ya a la puerta de tu área. Inicia la jugada la bandeira y acá Sosa se mete en diagonal, se mete en diagonal, juega, hace una pequeña pausa esperando un movimiento de la bandeira, se mete en offside Ardiles, pero Sosa encuentra el remate, nada que hacer para Heredia. En la siguiente jugada pudo haber estado el 3-1 para Manucci, increíble. Otro error en salida, muchos errores en salida de Ayacucho en el primer tiempo que mejora mucho ya en la segunda parte y acá empieza a crecer Heredia. Con este remate primero de Leandro Sosa, después de la descarga de Ardiles. Con este remate, esta es muy buena, con este remate del Flaco Delgado que le pone el pecho, pura reacción. O sea, pura reacción lo de Heredia en esa jugada. Hasta ahí era figura, ¿no? Y después está esto, un reclamo por parte de la gente de Manucci, no le da el fair play es opcional. Y un error evidente en Kevin Moreno, que está mal perfilado, que quiere cerrar para adentro, que tiene un mal control, que se aviva a Pósito que había ingresado, termina descargando muy bien para Carranza, que recién había entrado. Carranza recién había entrado. Se ponía 2-2. La primera que tocaba. Después va a tener otra buena intervención de Heredia. Ya estaba jugado. Y ya ninguno de los dos equipos quería el empate. Los dos equipos jugaban a ganar. Los dos equipos buscaban el tercer gol. Los tres puntos porque sabían que los acercaban a la posibilidad de una Copa Libertadores. Y después va a llegar esto. En la última jugada del partido, dos cabezazos en el área. Chicas son los dos. Primero, este primer cabezazo que es de la jugada y el segundo cabezazo que termina siendo...